Muy buenas a todos, aquí estoy otra vez. Esta vez tengo el placer de contar con Miquel Llorente para esta entrevista, una nueva entrevista para elbichólogo.com. Y nada, primero sobre todo agradecerte que estés aquí. Creo que esta puede ser una entrevista muy curiosa, sobre todo pues que el tema de primates aquí en España suene un poco extraño, pero es verdad que como ya nos comentarás, sois muy activos y hacéis muchas cosas, con lo cual creo que puede ser muy, muy interesante. Muchas gracias por estar aquí, Miquel. Gracias, gracias a ti y un placer reencontrarme contigo después de tanto tiempo. Es que sí, es que sí. Entonces, los viajes por un lado y por otro, menos mal que nos quedan las redes sociales. Si no me equivoco, creo que nos conocimos en Madrid en el año 2001. Sí, no sé si fue en el curso de primates, o sea, sí, de primates, o no acuerdo de qué era. En un congreso de Sí. la Sociedad Española de Etología. Ah, en el Congreso de Etología, cierto, cierto, vale. Muchos años, sí. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con la Perfecto. entrevista. Bueno, Miquel, tú trabajas en la Fundación Mona, que está dedicada a la recuperación y el estudio de primates. ¿Cómo surge una idea así en España? Pues la idea surge un poco por una iniciativa de Olga Feliu, que es nuestra actual la directora y la fundadora de Mona. Y fue prácticamente una casualidad. Ella es veterinaria. En aquel momento, hace pues ya casi 15 años, se dedicaba a ser veterinaria rural, es decir, llevaba granjas, vacas, cerdos, este tipo de cosas. Por casualidad, pues comenzó a visitar a un señor inglés que vivía aquí cerca de Girona, a visitar sus perros, y dio la casualidad que aquel señor, Simon Templer, era en aquel momento el representante en España de la IPPL. La IPPL es la Liga Internacional de Protección de los Primates, y en aquel momento tenía un mini centro de recuperación en su casa. Es decir, este señor lo que hacía en los años 90, a principios de los 90, era captar, rescatar todos aquellos animales, fundamentalmente chimpancés, que se utilizaban en la Costa Brava, en la Costa del Sol, en las islas, para hacerte la típica fotografía con él. Entonces los rescataba, los llevaba a su casa y después posteriormente los trasladaba a un centro que está actualmente en el sur de Inglaterra, se llama Monkey Wall. Aquel señor murió, la familia no quiso un poco seguir con el legado de su padre. Y Olga Feliu, que es nuestra directora, pues decidió intentar seguir su trabajo, proseguir su trabajo desde cero y montar una fundación, montar un centro de recuperación de primates, que es pues donde actualmente trabajo yo y muchas otras personas. Pues la verdad es que es una historia muy bonita y la verdad es que también muy interesante. No, yo no la conocía, bueno, lo vi en la web, tú cuando te iba a entrevistar, pero la verdad es que me resulta una historia muy curiosa. Y desde luego que bien lo supo montar y bien lo habéis sabido llevar, ¿eh? Sí, a ver, no es una cosa fácil esto de montar un centro. Hay mucha gente que quiere montar un centro y es una cosa que siempre desaconsejo, ¿no? Porque sobre todo cuando vives el día a día de un centro de recuperación, que además tienes la suerte o la mala suerte de no trabajar con fauna autóctona, el apoyo que vas a tener por parte de la administración pública va a ser nulo. Es decir, todo aquello que tengas que hacer para mantener el centro, te lo vas a tener que trabajar tú mismo, ¿no? Entonces, es un trabajo duro y complicado, pero también muy, muy agradecido. A mí me encantaría pasarme por allí. A ver si tengo alguna vez oportunidad. Estás invitado. Muchas gracias. A ver, tú no eres biólogo, eres psicólogo. ¿Cómo es que un psicólogo de formación acaba estudiando el comportamiento de los primates? Yo todavía me lo pregunto y no, yo no me lo pregunto, yo lo tengo muy claro. Hay mucha gente que todavía se lo pregunta, ¿no? Yo cuando hay gente que no conozco y, oye, pues tú a qué te dedicas, pues mira, soy psicólogo, ah, psicólogo, ah, no me psicoanalizarás, ¿no? Y dices, no, 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 yo trabajo con animales, y dices, ah, con animales, eres educador canino, y dices, no, 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 trabajo con primates no humanos, fundamentalmente con chimpancés. Entonces, se quedan un poco así como extrañados y la siguiente pregunta que te lanzan es, ah, ¿y los psicoanalizas? Entonces ahí se acaba la conversación. No, yo te explico, esto es mucho más fácil. Obviamente, dentro del ámbito de la primatología, pues es una disciplina nueva y es una disciplina claramente integrada pues, por biólogos, psicólogos, veterinarios, antropólogos. Pero sí que es cierto que tradicionalmente en la primatología el papel de los psicólogos ha sido muy importante. Y tiene cierta lógica y cierto sentido. Al final, un psicólogo lo que hace durante 4 o 5 años de carrera es estudiar el comportamiento, la cognición, las emociones,
la conducta de una especie de primate que se llama Homo sapiens, con una serie de metodologías muy basadas en la observación, metodológicas en este sentido, con lo cual dar el salto de un primate no peludo a un primate un poco más peludo es muy fácil, ¿no? Entonces, sí que es cierto que dentro del ámbito específico de la primatología hay muchos psicólogos de formación, no es un ámbito exclusivo de la psicología. Y yo tengo la suerte y el placer, pues, de compartir mi día a día laboral, pues, con biólogos, antropólogos, veterinarios, y gente de mil tipos y colores. Y bueno, quizá para los lectores del blog sea un poco esta mi particular, pero sí que siento que tanto de la primatología es un ámbito muy, muy psicológico. La verdad es que no somos tan distintos como parece. Bueno, lo somos, pero hay muchos más puntos comunes con el resto de grupos de primates de los que al principio podríamos imaginar. Los que somos un poco más, estamos un poco más alejados de la primatología. Bueno, pues ahora centrándonos un poco dentro del ámbito de la biología, ¿hasta qué punto crees que es importante tener un título universitario? ¿Pueden llegar a primar más la experiencia y la formación extraacadémica sobre el currículum universitario? Para mí son cosas incompatibles. Obviamente, nos gusta o no, el título universitario es fundamental. Nos gusta o no. Yo creo que si te quieres dedicar a la biología, obviamente la experiencia es no importante, es fundamental. Es decir, ser una rata de laboratorio que te sientas en el despacho de tu casa a estudiar como un loco todo lo que tienes que estudiar para la carrera, aunque acabes teniendo un perfil académico y unas notas excelentes, no te va a garantizar que tengas un futuro laboral. Obviamente la carrera es importante, obviamente hay que estudiar, nos guste o no nos guste, tal como están diseñados los currículums, pero yo una cosa que siempre recomiendo a mis estudiantes, ahora en el máster, pero también cuando daba clases en la Facultad de Psicología, es no os quedéis encerrados en la biblioteca, no vengáis únicamente aquí a la facultad y ya está, intentad tener o sea, toda la cantidad de experiencias de voluntariado, que podáis encontrar, asistir a todos los cursos que os llamen la atención. Y una cosa tan importante y que no sé por qué extraña razón, la gran mayoría de gente que acaba la carrera no ha tenido como experiencia, que es el hecho de ir a congresos. Algo como ir a un congreso, no es que sea importante, es que yo creo que tendría que ser obligatorio y tendrían que dar créditos ECTS. No sé si de libre de configuración o obligatorios para estos estudiantes. Primero porque es una manera de aprender un montón de cosas que no te van a poder explicar durante la carrera, por la razón que sea, ¿no? Y segundo porque es una manera de conocer gente, de conocer personas que se encuentran en tu misma situación y de comenzar a tejer una cosa que es fundamental para la inserción laboral de los futuros biólogos, psicólogos o profesionales que trabajen con animales, que es el hecho de contactar con gente, ¿no? De tener una red de contactos, no enchufes, red de contactos, que es algo diferente. Importante, importante detalle, sí. Son cosas diferentes, una red de contactos fundamental, ¿no? Es decir, yo personalmente cuando voy a un congreso, obviamente claro que voy a explicar lo que hago, si puedo explicarlo en tres comunicaciones orales y 20 postes, pues mejor que mejor, ¿no? Pero a mí fundamentalmente lo que me interesa es que la gente me conozca y yo conocer a gente, ¿eh? Conocer no solo a la gente importante, es decir, también conocer a gente que a priori se puede pasar desapercibida, gente de la que no tienes una referencia, pero que en el contacto mucho más directo, con un café en la mano o con una cerveza en la mano, en horas a veces un poco raras, ¿eh? ¿Cómo se dice? Intempestivas. Esto. Pues acabas contactando y acabas estableciendo una relación que a nivel de un futuro proyecto de investigación, de una futura colaboración a cualquier tipo de nivel puede ser mucho más que interesante. Entonces, yo creo que sí, la carrera es necesaria, sí, la formación de posgrado también es necesaria, nos guste o no, pero al mismo nivel está todo el tema de congresos, cursos y sobre todo experiencias de tipo voluntariado, etcétera. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Madre, si no, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Qué me iba a decir a mí hace unos años que te iba a estar entrevistando ahora aquí Exacto. para el blog, ¿no?
Es mucho más fácil cuando conoces a alguien poder establecer ese contacto y crear esas sinergias, ¿no? Ay, Que de otra nada, forma mira, sería mucho más complicado. mira, por ejemplo, yo este año tengo 25 alumnos en el máster, tenemos 25 alumnos. Yo cuando pregunté, oye, ¿cuántos de vosotros habéis ido a un congreso? Si no me equivoco, creo que nadie levantó la mano, ¿no? Algo como esto es muy significativo del tipo de formación que estamos impartiendo y de aquella información relevante que estamos dando a nuestros estudiantes, para garantizar y para facilitar su inserción laboral en un mundo tan difícil como este. Sí, es verdad, yo creo que había que enfocar un poco más a la parte, ya no práctica, porque sí que sigue haciendo práctica, pero quizás un poco más a eso, a la parte más profesional, como puede ser la comunicación de la ciencia, los congresos y la colaboración, los equipos multidisciplinares, como has hablado antes, precisamente en Mona y demás. Tiene pinta de ser algo muy interesante. Bueno, tú, Miquel, entre otras cosas, eres el coordinador del programa de formación de la Fundación Mona. ¿Cómo ves a esos biólogos que llegan a tus cursos? ¿Ves que hay una buena base formativa en las universidades? Mira, hay de todo. La verdad es que no, en esto no quiero generalizar. Nosotros iniciamos el programa de formación en Mona en el año 2007, con un primer curso de etología de primates, así muy, muy general, muy básico. Y bueno, pues ya desde entonces pues han pasado casi 2.000 personas, ¿no? Por nuestras manos. La gran mayoría de gente que nos llegan pues han sido sobre todo biólogos, también psicólogos, veterinarios, después gente de todo tipo y cualquier tipo de perfil. ¿Cómo llegan? Pues a veces muy verdes, sorprendentemente para mí, y a veces con un nivel excelente. Es decir, me sorprende, a mí no me sorprende el hecho de que algunos lleguen muy verdes y otros tengan una formación excelente, sino que lo que me sorprende es la disparidad, ¿no? Esta disparidad que no siempre está explicada por la facultad o la universidad en la que han estudiado. Entonces, yo creo que también es muy importante el papel activo que tome el estudiante cuando emprende una carrera, ¿no? Al final es una carrera en sentido literal, ¿no? Entonces, el problema que tienen muchos estudiantes o que tenemos muchos estudiantes es que adoptamos un papel excesivamente pasivo, que creemos que, bueno, nos vamos a poner allí y bueno, ya nos van a ir soltando el rollo y ya se nos quedará. No, yo creo que esa no es la opción. Y la opción es intentar adoptar un papel mucho más activo. Entonces, ¿la queja cuál es? Es que tenemos un nivel muy bajo porque la formación es muy mala y los profesores son muy malos. No, no es excusa. Puede ser una realidad, pero no es excusa, ¿eh? Yo creo que también está. Nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad de qué es aquello que queremos aprender y cuánto nos queremos mover para aprender aquello que queremos aprender, ¿no? Entonces, yo te digo, hay gente que me sorprende el nivel bajísimo con el que llegan. A veces los pobres, pues es que tienen la suerte, la mala suerte de caer en una facultad en que no le hablan nada ni de etología, ni de primatología, ni de antropología biológica, ni de nada de esto, ¿no? Entonces a mí me choca muchísimo, ¿no? Pero si no te lo explican, pero te interesa el tema, busca información, búscate la vida y asiste pues a cursos, ¿no? Como los que ofrecemos nosotros o muchas otras organizaciones, porque es la manera también de ir asimilando este tipo de información. Sí, la verdad es que yo también he notado incluso en mi propia, cuando estaba estudiando yo la carrera, de que sí que había diferencia entre la gente que estamos un poco más metidas en el departamento, que siempre veías a los mismos en los congresos, los 4 o 5 que íbamos siempre a todos sitios, y luego ya el resto de la gente no salía de las clases, las prácticas, y no salía de ahí. Algunos de vez en cuando hacía algún voluntariado, pero había como una gran brecha entre que luego se notaba de cara a la formación final o de Fíjate, cara a enfrentarte a. una cosa que a mí quizá me sorprende más que el hecho del nivel con el que llega un graduado o un licenciado en biología es en el nivel con el que nos ha llegado mucha gente que viene a hacer su tesina de máster o su trabajo de fin de máster a Mona, ¿no? Gente pues que quizá ha estudiado un máster en etología o un máster en primatología, llega a nuestras manos y aquí para mí sí que es preocupante el bajísimo nivel con el que llegan después de una supuesta formación de especialización de posgrado como es un máster, ¿no? Hay mucha gente que ha estudiado un máster en etología, no voy a decir nombres de universidades para no herir ninguna sensibilidad, pero bueno, yo me llevo las manos o me llevaba las manos a la cabeza
de gente que es que no sabía lo que era un etograma o no sabía lo que era esto de la observación etológica después de haber estado un año haciendo un máster de etología. Eso para mí es que no te iba a decir denunciable, ¿no? Pero es que no puede ser. Sí, no hay. Es que no puede ser, ¿no? Entonces esto sí que también nos tiene que preocupar mucho, ¿no? El nivel de formación de posgrado que estamos dando a estos graduados, a estos futuros biólogos y biólogas, y que después de gastarse y invertir una cantidad de dinero impresionante, porque el precio de los másteres es muy elevado, que el nivel de formación que tienen es muy, muy bajo. Pues precisamente al hilo eso de lo que me estás comentando, quería preguntarte tú, o sea, ¿cómo ves tú la oferta educativa después de la universidad? ¿Crees que es posible aquí en España una formación continua para los jóvenes licenciados? ¿Hay muchas opciones? A ver, opciones hay. Yo no digo que las opciones sean de más o menos calidad. Yo creo que por desgracia hay mucho camino para hacer, muchísimo camino para hacer. Yo creo que con todo el tema de la adaptación a Bolonia ha habido buenas intenciones y sobre el papel se han planificado y se han planteado buenos programas de formación de máster y de posgrado, pero yo creo que a la hora de la práctica no se han sabido implementar. Yo creo que no se han sabido implementar. Es decir, tú realmente buscas información, tienes másters chulísimos sobre conservación, sobre biología de conservación, biodiversidad, etología, ecología del comportamiento, primatología, cosas realmente muy, muy interesantes. Que lees el programa y dices, ostras, qué interesante. Ves el cuerpo de docentes y dices, ostras, qué interesante. Pero después, cuando yo he tenido la experiencia de hablar de tú a tú con gente que ha pasado por este tipo de programas, el feedback que me han dado es muy, muy negativo. Y a mí, la verdad es que no me tendría que importar, ¿no? Porque no es mi responsabilidad. Yo no gestiono esos programas de máster, pero sí que me preocupa, ¿no? Sí que me preocupa que la salida profesional, sobre todo cuando ahora en estos planes de máster se da este itinerario profesionalizador, ¿no? Este itinerario de investigación. El nivel que yo considero que se está ofreciendo es muy bajo, ¿no? Y lo más sorprendente, lo que más me preocupa es que mucha gente que después va hacia itinerarios más de investigación con el objetivo de poder realizar una tesis doctoral, pues la verdad es que se comienza a hacer una tesis doctoral con un nivel de competencia en investigación muy, muy bajo, ¿no? Entonces, ya lo que nos tendría que comenzar a preocupar es qué nivel de doctores vamos a comenzar a tener o estamos teniendo en este momento, gracias o por culpa de la formación que les estamos ofreciendo. Claro, después cuando hablas con otras personas y han tenido la oportunidad, la posibilidad o la suerte de poder estudiar en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Suecia, y te explican cómo funcionan allí las cosas, bueno, pues se te ponen los dientes largos. Doy fe, doy fe. Y dices, pues qué suerte o qué mala suerte tenemos nosotros. Pero bueno, yo creo que la cuestión es ser positivos, ver que hay mucho trabajo por hacer y que también somos los jóvenes y esta generación de bichólogos, yo también me incluyo en el término bichólogo, a los que desde dentro o desde fuera de la universidad tenemos que poner nuestro granito de arena, pues, para que la situación poco a poco vaya cambiando y que seamos responsables también del cambio y de la formación de los futuros bichólogos de este país. La verdad es que sí, yo también me dio, vamos, yo me pilló ya afuera, ¿no? Pero lo del plan Bolonia me dio la sensación de que tenía muy buenas intenciones y muy buen fondo, pero luego a la hora de ver la verdad simplemente se han concentrado los temas y sigue dando como siempre y no, por lo menos lo que yo he visto desde fuera, ¿no? Claro, antes lo veía, claro, yo estudié en su tiempo los programas de doctorados antiguos y bueno, yo recuerdo que acabé y poco tiempo después ya comenzaban los másteres de universitarios oficiales para hacer las tesis doctorales y decías, ostras, pues qué interesante, ¿no? Yo aún estoy aquí trabajando en mi tesis doctoral y si no la acabo, pues no voy a tener nada. Estos, pues si no acaban haciendo una tesis doctoral, al menos van a tener un título de máster, ¿no? Después sobre la práctica yo creo que no ha funcionado. Yo creo que además lo terrible del tema es también es la dispersión brutal y la migración brutal de gente buenísima, gente conocida. Supongo que tú también Sí. tenemos conocidos comunes que están en otros lares
que han debido marcharse fuera, pues porque o el nivel aquí o las posibilidades aquí eran muy bajas. Y esto yo creo que sí que es preocupante, y recuperar a estas personas yo creo que va a ser muy, muy, muy complicado, si no imposible. La verdad es que sí, además es que lo que tú comentabas, es que el sistema de formación, incluso de trabajo fuera, es totalmente distinto. Yo he estado en Noruega un par de meses y la forma de trabajar es distinta, la organización es distinta y la gente, la preparación es brutalmente distinta a la que tenemos aquí. Yo me sentía ahí un poco en pañales, eso yo que también me he movido y tal, pero me sentía en pañales comparado con aquella gente, ¿no? Bueno, como tú dices también, lo importante es que vayamos avanzando, aunque sea poco a poco, ¿no? Hay que ser optimistas y poner nosotros en nuestra parte, es un poco proactivos, ¿no? Hombre, Formarnos. las cosas tienen que cambiar tarde o temprano. Es decir, yo creo que además, al menos en el ámbito de la primatología, hay un momento se va a producir un momento de cambio generacional. Y estamos viendo, yo tengo la suerte de estar viendo en cambio, el momento de cambio generacional. No es una cuestión que se produzca en un año, o en dos, o en cinco, pero se va a producir, se tiene que producir, ¿no? Y esto va a suceder lo mismo en otras áreas de la biología y en otras áreas de las ciencias de la vida, ¿no? Entonces, somos esta nueva generación, tanto desde dentro de la universidad como desde fuera de la universidad, las que, si tenemos ganas y no las tenemos que perder, a poder comenzar a implementar todos esos cambios poquito a poco, aunque sea con poco dinero, para que, bueno, al menos, aunque sea de lejos, nos asemejemos un poquito a nuestros vecinos europeos. Gracias. Mira, nosotros en la historia de los cursos hemos llegado a ofrecer hasta 15 cursos distintos, de todo, de patología, de bienestar, de cognición, de fotografía, de dibujo, de qué sé, de un montón de cosas. Ahora sí que es cierto que desde hace un par de años, dado que tenemos implementado el programa de máster, la agenda es limitada, ¿eh? Y entonces ahora los cursos tan solo los ofrecemos durante los meses de verano, ¿eh? Como cursos de verano. El curso estrella siempre, los cursos estrella son los cursos de etología de primates. Es decir, a la gente le gustan los monos, a la gente le gustan los primates, pero lo que sobre todo le interesa al público especializado o al público general es la conducta, es todo aquello que compartimos a nivel de comportamiento, ¿no? Además, intentamos plantear una serie de cursos accesibles para todo el mundo. En principio orientados a biólogos, psicólogos, veterinarios, antropólogos, pero al final nos vienen perfiles de todo tipo. Yo creo que eso es muy enriquecedor. Primero para mí como docente en estos cursos de etología, pero también para el aula, ¿no? Para los estudiantes que comparten durante 2, 3 días, un interés común, y además lo pueden compartir no solo con otros biólogos o con otros psicólogos, sino con gente, pues, que igual en su día a día es transportista, es médico, es abogado, es economista, es antropólogo, es profesora, es pedagoga o es psicólogo. Es decir, nos viene de todo. Es decir, he tenido carniceros, he tenido de todo. Psiquiatra, yo qué sé, no sé. Profesiones de todo tipo. Entonces, lo que más gusta es el tema de la etología. Y el tema de la etología para mí es un curso que tenemos dividido en tres bloques, pero es el curso estrella, y yo qué sé, yo creo que ahora han pasado 800, 900 personas desde que lo empezamos a impartir en el año 2007. Sí. La verdad es que suena muy muy interesante. Y bueno, ya que nos estás hablando, bueno, has mencionado varias veces el máster este en primatología que desarrolla la Fundación Mona. Háblanos un poquito de él, ¿en qué consiste? Mira, esto es un proyecto que se comenzó a gestionar hace muchos años. Es un poco una aventura muy mona en el sentido en que en mona ya somos así un poco echados para adelante, ¿no? Nos gustan los retos y nos gusta no quedarnos quietos. Somos un poco un culo inquieto. Yo personalmente soy un culo inquieto y somos muy, muy proactivos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la experiencia por lo que te comentaba antes, de que íbamos recibiendo estudiantes de máster y de prácticas de biología, y siempre nos decían, es que sí, está esto y está lo otro, pero nos gustaría tener un tipo de formación de esta manera, que funcionara de esta manera.
Y hacia allá, ya el año 2010-11, ya se ha comenzado a gestar esta idea. Oye, ¿te imaginas que algún día podemos impartir algún tipo de máster, no? Anda, anda. La gente decía, estáis locos, ¿no? ¿Cómo os vais a meter en una aventura como organizar un máster? Esto es algo muy serio. Pues bueno, hacia allá, el año 2011-12 comenzamos, bueno, tuvimos los primeros contactos con la Universidad de Girona. Les planteamos la idea. La idea nos la compraron, es decir, les pareció una idea excelente, buena, factible, y ahí comenzamos. Es decir, empezamos en el curso académico 2013-14, primer año ofreciéndolo como posgrado, porque en primera convocatoria no lo podíamos ofrecer directamente como máster. Ahora ya en el año 14-15 empezamos a ofrecerlo como máster. La verdad es que estamos maravillados de cómo está funcionando y sobre todo de la acogida que ha tenido, ¿no? Es decir, yo en mi vida hubiera puesto la mano en el fuego de que en una primera edición del máster, que es la de este año, porque el año pasado fue posgrado, pudiéramos cubrir 25 plazas de las 25 plazas disponibles, ¿no? Lo que intentamos es ofrecer. Hemos intentado hacer un máster que nos hubiera gustado hacer a nosotros como alumnos, Ya son los mejores. entonces, yo creo que lo estamos consiguiendo. Todavía no lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que aún le falta madurar, ¿no? Pero yo creo que lo estamos consiguiendo y vamos en el buen camino. Tenemos la suerte de tener un grupo de estudiantes motivadísimos, con unas ganas enormes de aprender, súper proactivos. Pero yo tengo la suerte de poder coordinar un equipo docente que es aún todavía más excelente que el equipo de alumnos. Es decir, y eso es fundamental. Es decir, contar con un equipo de docentes que realmente trabaja en esto, en su día a día. Es decir, pues si tenemos que traer a alguien que nos hable de primatología de campo, pues mira, tenemos a Jordi Galván, que nos lo traemos desde Ruanda, que está trabajando con cabezas de montaña. Y tenemos a Sara Álvarez, que está haciendo trabajo de campo en Ecuador con monos, arañas y aulladores. Y nos traemos a Sonia, que está trabajando en México, en la Universidad Veracruzana, en temas de conservación también con primates neotropicales. Y nos traemos a Ana Albiá, que colabora con el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva para que nos hable de cognición en primates. Y esta es un poco la filosofía. Esta es un poco la filosofía para intentar tener los mejores profesionales de cada área, pero intentar tener además profesionales jóvenes. Nos interesa mucho el docente joven, porque nos aseguramos que este va a tener ganas, ¿sabes? Sí, que no viene ya quemado. Este no viene quemado. Entonces, esto es muy importante. Es Sí. joven, pero preparado. Es joven de primer nivel. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y para nosotros va a ser muy importante la parte práctica. Es decir, la parte teórica es importante, pero también es fundamental que aprendan a investigar. Entonces, ellos durante el máster dura este año un año y medio, el año que viene va a durar casi 2 años, que aprenden a investigar tanto en Fundación Mona como después, pues que tengan la posibilidad de irse, como saben nuestros estudiantes, a Zambia, a México, a Sudáfrica o a Alemania, pues a trabajar con otros equipos que trabajan con animales en libertad o en cautividad y que tengan esta experiencia que de cara a su futuro será clave. La verdad es que me has puesto los dientes largos. El día 1 comienzan las inscripciones. Sí, porque ahora estoy todavía acabando mi tesis, si no. Bueno, pues otra cosita. Además de ser el responsable del área de investigación, o sea, perdón, además de ser todo el área de formación, también es responsable del área de investigación y del laboratorio de etología. Sí. ¿Qué estudios científicos lleváis a cabo en la Fundación Mona? ¿Qué tipo de áreas abarcan? Nosotros fundamentalmente trabajamos en dos áreas. Una más básica entre comillas, ¿no? Más relacionada con todo aquello que tiene que ver con la cognición, con la evolución humana. Y aquí desde el año 2002 pues tenemos una relación muy estrecha con todo lo que es el equipo de investigación del área de prehistoria de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, lo que ahora es el IPES, el Instituto de Paleontología Humana y Evolución Social, que dirige Udal Carbonell, son parte del equipo de Atapuerca. Y con ellos desde hace muchos años trabajamos fundamentalmente este área, ¿eh? Todo lo que son modelos primatológicos de evolución humana, cómo ha evolucionado nuestra mente, nuestra cognición, nuestra manera de ser
a través del estudio de los grandes simios, fundamentalmente, ¿no? Y también del estudio comparado con primates no humanos. Y después tenemos un segundo área, que obviamente por centro de recuperación que somos es clave, que es todo aquello que tiene que ver con el bienestar animal, ¿no? Aquí lo que intentamos es aplicar la ciencia para mejorar la vida de estos animales. Nos interesa muchísimo intentar tener herramientas objetivas con las que poder valorar cómo llegan, cómo evolucionan, cómo podemos mejorar la vida. Nos interesa muchísimo todo el tema de práctico de enriquecimiento ambiental. Ahora hemos empezado con un tema apasionante en etología, que es el tema de la personalidad, que está muy, muy de moda, pero siempre con esta vertiente aplicada. Es decir, ¿de qué manera podemos utilizar toda esta información científica para aplicar a la mejora de la vida de los que nosotros ya tenemos en mono, pero también para mejorar la calidad de vida y el manejo de aquellos individuos que, al igual de los que tenemos nosotros, pues han sido maltratados, han sido utilizados en el circo, en la publicidad, como mascotas, y han tenido una vida horrible, con una serie de repercusiones y efectos negativos devastadores sobre su psicología y sobre su salud emocional, y de qué manera les podemos ayudar y les podemos devolver la dignidad que han perdido como individuos. Pues la verdad es que suena muy interesante. Yo, por mi parte, siempre soy más del área. Me parece fascinante la colaboración esa que tenéis con los paleoantropólogos y creo que es una simbiosis, la verdad que es muy, muy, muy. Pueden salir cosas muy, muy interesantes. Muy interesante, sí. Pero el tema de bienestar animal creo que también es muy importante. Sobre todo hoy en día en los zoológicos que ya no tienen tanto ese papel de parque de diversión, sino como centro científico y de estudio y reproducción y demás. Creo que es muy importante la labor que hacéis de todo el tema este de bienestar animal, enriquecimiento ambiental y todo este tipo de estudios. Es fundamental porque además es una manera muy, muy fácil de poder conectar el lenguaje científico con el público, porque es un ámbito que conecta. Entonces, y además es esto que es algo que a los científicos nos cuesta mucho, ¿no? Que es bajar, ¿no? Es bajar y decir, mira, esto que hago sirve para esto y quiero que lo entiendas y tiene esta utilidad y sirve para lo demás allá, ¿no? Entonces, en esta línea específica nuestra del tema de bienestar animal, nos sirve mucho como excusa para explicar el trabajo que hacemos y para, de rebote, pues explicar un poquito la labor que hace o que hacemos desde Fundación Mono. Pues precisamente también en esta línea quería preguntarte si tú crees que en España se difunden bien los resultados de los estudios fuera de los ámbitos puramente científicos, o aún existe ese abismo entre investigadores y sociedad del que estábamos hablando. Yo creo que cada vez, por suerte, el abismo es más pequeño. Y yo aquí sí que he notado un cambio muy significativo de 5 o 10 años a ahora. Y aquí, tanto desde la administración pública, con iniciativas tan loables como la agencia SIN, o el papel que la ciencia está comenzando a tener en los medios de comunicación generalistas, yo creo que está habiendo un cambio importante, significativo, y vamos en la buena dirección. No estamos al nivel que yo personalmente desearía, pero creo que vamos en la buena dirección. Ahora bien, no sé si los científicos se han puesto el chip. Yo sí que creo que algunos científicos se han puesto el chip, pero no todos. Mucha gente que trabajamos en este ámbito, todavía cuando te llaman de una radio o te llaman de un periódico o viene la tele a verte, nos cuesta horrores, muchísimo explicar en 30 segundos, un minuto, qué es aquello que hacemos y por qué es importante, ¿no? Y si lo explicamos a nuestra manera y el otro no lo entiende, es culpa del otro, ¿eh? Siempre le damos la culpa al otro. Entonces, yo creo que también nos tenemos que poner las pilas y aprender a comunicar de la manera adecuada, en el lenguaje adecuado, nuestra labor. Porque al final, lo de publicar en revistas científicas está muy bien. Pero por suerte, yo creo que en esto se han dado cuenta en las instituciones europeas, se están dando cuenta y están percibiendo que la transferencia del conocimiento científico, que la divulgación del conocimiento científico es clave, es fundamental. Y por suerte cada vez más en los proyectos europeos, por ejemplo, es una realidad y también lo va a ser en los proyectos estatales, el peso de la divulgación y el peso de la transferencia del conocimiento va a tener un papel igual o casi tan importante
como el de la publicación de un paper en una revista de impacto científico. Entonces, no estamos al nivel todavía los científicos. Creo que aquí medios de comunicación y agencias estatales, algunas, comienzan a ir a un ritmo de crucero adecuado y nos tenemos que poner las pilas, sí o sí. Sí, yo creo que también. Además, hace poco ha salido el estudio aquel que decía que si el más del 25% de la gente todavía piensa que el hombre y dinosaurios convivieron Claro, es y que el que... sol gira alrededor de la Tierra, preocupante, ¿no? Pero también es verdad que sí, que se están dando pasos. Por ejemplo, la agencia SINC, esta Claro. de, me parece que hace una gran labor Yo creo que hace una siempre. labor fantástica esta agencia SING, y ahí están saliendo otro tipo de medios. Ya te digo, en medios generalistas yo creo que se está comenzando a tratar desde hace un par de años, tres, el tema de la ciencia de una manera muy, muy adecuada, y después las redes sociales yo creo que las tenemos que aprovechar porque tienen un potencial brutal para nosotros como investigadores para comunicar el trabajo que hacemos y difundirlo de una manera adecuada. Yo creo que sí, porque además aquí en España se hace buena ciencia, aunque Se parece hace que no. mejor ciencia de la que nosotros como españoles Exactamente. nos creemos. Sí. Claro, pues ahí parece que somos siempre el culo del mundo y sin embargo hay muy buenos investigadores y se hace muy buena ciencia aquí en España. Yo siempre digo que tenemos que dejar el látigo, ¿eh? Como estamos en Semana Santa, ¿no? Y nos estamos dando con el látigo de que no tenemos dinero. Bueno, la cuestión es, eso es una realidad, pero eso no es excusa para no hacer un buen trabajo y para intentar explicar el trabajo que hacemos. Es decir, yo, por ejemplo, en el ámbito en el que trabajo, siempre digo, es ciencia low cost. Tengo la suerte o la desgracia de con un lápiz y un papel puedo hacer investigación, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que se hace muy, muy buena ciencia. Tenemos científicos excelentes y tenemos centros de investigaciones privados y nacionales de un nivel, bueno, de un nivel de Champions. Absolutamente de acuerdo. Bueno, vosotros también, aparte de esta formación y de esta investigación, también tenéis un interesante programa de voluntariado ahí en Fundación Mona. ¿En qué consiste este voluntariado? Mira, el voluntariado forma parte del ADN de Mona. Sin voluntarios Mona no existiría porque no podríamos asumir pues el pagar 10, 15 salarios a todas aquellas personas que se necesitan en el día a día para cuidar a los animales. Consiste fundamentalmente en venir ahí y ayudarnos. La gran mayoría de gente que solicita el programa de voluntariado lo solicita para poder colaborar con el cuidado y el manejo de estos animales, pero también necesitamos gente que nos pueda ayudar en otro tipo de áreas, que puede ser conseguir dinero, ayudarnos en todo el tema de divulgar la labor que hacemos en oficina, en investigación, ¿no? También, en un montón de cosas. Yo creo que también es una experiencia muy positiva para el voluntario que viene allí y está con nosotros 3, 4, 5, 6 meses y aprende en el día a día cómo cuidar un animal, cómo preparar enriquecimiento, cómo se gestiona desde dentro una fundación como la nuestra o cómo se gestiona una unidad de investigación y todo lo que implica la investigación más allá del propio trabajo de laboratorio y el propio trabajo de campo. Pues sí, la verdad es que yo tengo siempre tengo una relación agridulce con los voluntariados, ¿no? De hecho, ya alguna vez hablaré de ello en el blog, pero es verdad que en este caso en concreto creo que primero es una oportunidad muy buena a la gente, que no todo el mundo puede trabajar más o menos cerca de los primates, siempre una experiencia muy enriquecedora, y para la labor que hacéis una fundación que, como tú has dicho, al ser de primates, que no es algo autóctono de aquí, tiene muy poco apoyo, ¿no? De gobiernos centrales y regionales. Exacto. Bueno, y hemos hablado mucho de las cosas que hace la Fundación Mona, pero ¿cómo es el día a día en la Fundación Mona? ¿Qué tipo de trabajo que se hace? ¿Hay mucho contacto directo con los animales o depende del área en el que trabajes? Depende del área. El día a día es, allí se empieza a trabajar a las 9, se trabaja de lunes a domingo. Yo no, ¿eh? Pero aquello está abierto Sí, los claro. 365 días del año, 24 horas hay personas allí. Pero horario más o menos laboral es de 9 a 7 de la tarde. Entonces, por un lado estaría la gente que trabaja, digamos, en el departamento de cuidadores, que ellos después llegan allí por la mañana y lo primero que se hace es preparar desayunos, dar un primer desayuno a los animales. A la vez, pues hay otro equipo de personas que está en todo lo que es el recinto exterior en el que están los animales, porque están
revisando las medidas de seguridad, recogiendo todo lo que son las dedicaciones, restos de comida, preparando enriquecimiento, etcétera, etcétera. Y ya hacia las 11 o así salen los animales, no vuelven a entrar hasta las 6 de la tarde. En todo este tiempo, pues el cuidador, ¿qué hace? Preparar comida, labores de mantenimiento y limpiar. Limpiar muchísimo. Limpiar y limpiar y limpiar. Por otro lado está toda la gente de oficina. ¿Qué hace la gente de oficina? Atender el teléfono, el tema del correo, redes sociales, el tema de la gestión, todo lo que es gestión de nuestros socios, nuestros padrinos, nuestros colaboradores, intentar conseguir dinero para mantener todo aquello. Hay una labor administrativa que no se ve y que es muy fea, ¿no? Para el trabajador o para el voluntario que la está desarrollando, pero que es clave para poder mantener un centro como el nuestro, ¿no? Por otro lado, pues toda la gente de investigación, pues que lo que hacemos es llegar allí y trabajar tanto en las propias labores también de gestión, que son muy feas, pero que se tienen que hacer, como en todo lo que es directamente el trabajo de campo. Allí durante 5 o 6 días a la semana, durante aproximadamente 5 o 6 horas, siempre hay gente observando, tomando datos. Es decir, la cantidad de datos que tenemos a nivel del comportamiento de estos individuos es enorme, ¿no? Nos podemos dar el lujo de hacer estudios longitudinales, ¿no? De 8 años. Nos acaban de aceptar un Sea, eso es una paper, pasada. nos acaban de aceptar un trabajo pues con 8 años de datos. Tampoco tenemos prisa, es decir, como nuestra obsesión no es publicar, sino publicar aquello que nos gusta publicar, pues mira, nos hemos estado esperando casi 10 años para tener 8 años de datos y decir, pues mira, ahora los presento y ahora los publico, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho, ¿no? En el tema de publicaciones. Es decir, toda esta inversión de años que hemos hecho en registrar, en observar, en monitorizar a estos animales, pues estamos haciendo una labor muy importante de que vayan saliendo estos papers, estos artículos, y que no se quede aquí, ¿eh? Y después hay que bajarlo a la tierra, divulgarlo y que todo el mundo pueda entender y pueda comprender qué es lo que estamos haciendo. Hay muchísimo trabajo para hacer. La verdad que me ha gustado el detalle ese que has dicho, que incluso vosotros los mismos investigadores también participáis en esas labores feas de gestión Sí, y que sí, sí, no es sí. algo que dejéis a los voluntarios, sino Mira, que... yo desgraciadamente el 80% de mi día estoy en la oficina. Sí. Muy a mi pesar, ¿no? ¿Haciendo qué? Pues desde preparando proyectos para pedir dinero, escribiendo artículos, respondiendo mensajes de futuros estudiantes y una cosa fundamental durante el curso académico que es el tema de los alumnos del máster. Intentar darles, bueno, estar ahí, ¿no? Estar presentes y responder a todo aquello que necesiten. De todas formas, también eso, aunque sea tan feo esas labores de gestión, creo que también son una experiencia importante, porque al final todo trabajo científico siempre conlleva una preparación, una búsqueda de financiación y demás, que no se puede conseguir fácilmente esa experiencia. No, 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 no. Así que hay que hacerlo y mira, en este caso me ha tocado a mí. Bueno, una curiosidad que tengo y que seguro que también tiene mucha gente, ¿cuántos animales tenéis actualmente en la fundación? Mira, ¿Y qué especies? ahora mismo tenemos 13. 13 chimpancés y 4 macacos. En la historia de Mona se han rescatado unos 29 animales, 29 primates, la gran mayoría chimpancés. Los que falta pues son animales que han fallecido en el curso de este tiempo o incluso algún otro animal que ha sido trasladado a algún otro centro. Ya te digo, la mayoría son chimpancés y fundamentalmente con este tipo de perfil, ¿eh? O bien perfil actor, ¿eh? Yo en mi pasado era actor o yo en mi pasado era una mascota, ¿no? Esto que parece como muy extraño y la gente siempre te pregunta, pero ¿quién tiene en su casa un chimpancé? Pues sí, ¿eh? Los tres últimos chimpancés que han entrado en Mona eran mascotas. Y es una realidad, es una triste realidad. Y lo que es todavía más una triste realidad es la situación terrible a nivel físico y a nivel psicológico en la que llegan estos individuos, ¿no? Y después de arreglar y solucionar todo esto, pues hay que echarle muchas ganas, muchos años y sobre todo muchísimo dinero porque mantener a un chimpancé durante un año tirando por lo bajo, pues debe rondar sobre los 7.000 euros. Así que si sumas los 13, simplemente los 13 chimpancés que tenemos ahora por los 7.000 euros, verás lo mínimo que necesitamos para mantener a. Después dicen que mantener a un niño es caro. Sí, pues anda, que los primates no humanos. Bueno, y aunque ya nos has comentado un poco, pero extiéndete un poquito más, sobre todo ¿qué ocurre con los animales que van allí? ¿Se quedan allí formando parte del grupo? ¿Se han llegado a reintroducir en libertad alguno? ¿O como has comentado, se llevan a otros centros?
Si se llevan a otro centro, fundamentalmente suele ser por temas médicos. Por temas médicos, por ejemplo, tenemos un caso que detectamos que el animal estaba infectado de hepatitis y se tuvo que trasladar a otro centro en el que tenían animales infectados. La desgracia de estos animales es que su futuro es en Mona, no es otro. Y la desgracia que tienen los primates no humanos, y específicamente sobre todo los chimpancés o los grandes simios, pero sobre todo los chimpancés, es que reintroducirlos en libertad es prácticamente imposible. Si nuestro centro estuviera en África, nos lo podríamos plantear. Nos lo podríamos plantear. Pero con animales que tienen la vida que tienen, que te llegan con 20, con 25, con 30 años, que la primera vez que ven a otros chimpancés en muchas ocasiones es cuando están en Girona, es que no te puedes plantear reintroducirlo. Primero, es que va a durar una semana. Es como si a mí ahora me dejan en medio del Amazonas. ¿Cuánto voy a durar? Horas, igual solo duró horas. Entonces, el problema que tenemos los primates es que gran parte de nuestro programa, gran parte de las habilidades que necesitamos para sobrevivir, se las debemos a la experiencia, y se las debemos a la experiencia de habernos desarrollado en un ambiente social adecuado, con una familia, con unos individuos de los que aprender, y estos, los pobres de mano, no lo han tenido ni lo van a tener. Entonces, su futuro, por suerte, yo creo que va a ser que fallezcan en Mona, y espero que sea de aquí a muchísimos años. Una cosa que también me ha entrado una duda ahora que me la has comentado: ¿cómo está la situación del tráfico de animales y de la tenencia ilegal de animales en España, por ejemplo? Fatal. O sea, la respuesta es fatal. Fatal. Ahora, por ejemplo, específicamente hay un problema terrible con los macacos. El macaco de Berbería. Y cada año, cada verano, hay un problema impresionante con el tema coincidiendo con el paso del estrecho, la operación paso del estrecho. Pues entran una cantidad enorme de macacos del norte de África, sobre todo de Marruecos y también de Algeria. Entonces, es una realidad, y a mucha gente le resulta extraño, pero es que es una realidad que existe. Y es un tráfico ilegal, ¿no? Tráfico ilegal. Yo no puedo tener un macaco en casa que no tenga papeles, pero yo siempre intento ir mucho más allá de la legalidad. Es decir, una cosa es la legalidad. Yo incluso podría tener un animal de este tipo de manera legal, podría ser, pero otra cosa ya es ¿para qué? Y moralmente, que no sé. ¿Qué vida le vas a dar a un bicho tan complicado como es un primate humano? Si ya tener ciertos animales en casa en unas condiciones adecuadas es complicado. Un animal doméstico, como un perro, como un gato, sobre todo como un perro, ¿para qué vas a tener según qué tipo de animal salvaje, ya no exótico, salvaje, en tu casa? Porque además a veces la argumentación es que a mí me gustan mucho los monos. Pero, a ver, ¿tú has pensado realmente cuál es el impacto y qué tipo de mensaje estás transmitiendo con tus acciones? Entonces, es una realidad, y yo creo que hay una falta de información y una necesidad de transmitir esta formación, de culturizar en este ámbito a nuestra sociedad, enorme, enorme. Hay mucho trabajo por hacer. Sí, sí. Menos mal que tenemos aquí, está haciendo un gran trabajo, ¿no? En el tema de estos de divulgación y concienciación. Sí, yo que es cierto. Que Mona, yo aquí lo digo, Mona está haciendo un buen trabajo, pero también cada vez más hay muchísimas otras organizaciones, muchísimas, con las que colaboramos, con las que trabajamos codo a codo, que vamos todos en el mismo barco y que hay que ir en el mismo barco, porque ni Mona va a salvar a los monos ni a los primates, ni solos vamos a hacer nada. Yo creo que esto es un problema. El problema es tan complicado y tan grande que tenemos que unir fuerzas y actuar a la una para intentar que toda esta situación, pues en la medida de lo posible, se pueda arreglar. Esperemos que sí. En relación, ya vamos a ir terminando, ¿no? Y vale, quería preguntarte que en relación a todos aquellos biólogos que están acabando, que ya han terminado la carrera, así, los potenciales lectores del blog, ¿qué consejo les darías? ¿Crees que la clave está en la especialización o en una formación más generalista dada la situación que hay hoy en día? Yo lo primero que me preguntaría o que les preguntaría es qué es lo que quieren ser en el futuro. O sea, porque si no van a ir dando tumbos por la vida. Entonces te encuentras esta gente que
empiezo a hacer cursos de 1.000 tipos, másters de 1.000 colores, y al final, ¿y tú qué formación tienes? ¿Generalista o especialista? Bueno, pues yo creo que especialista, pero también generalista, porque he hecho un poco de todo. Entonces, sobre todo que piensen antes de nada, mientras estén estudiando la carrera, qué les motivaría? Es decir, ¿cómo se ven de aquí a 5 años, ¿no? Cuando acabemos, de aquí a 10 años. Es decir, se supone que cada uno de ellos espera ser algo en la vida, ¿no? Como biólogo, pues aquel que le gusten los pájaros, pues vale, que vaya para allá. Y a todas, a todas. Aquel que tenga, pues bueno, pues que le guste más otro tipo de especie, pues a todas. Aquel que le dé lo mismo, pues vale, pues que intente optar por una formación de tipo más generalista. Aquel que lo que le motiva en la vida es la conservación, pues a tope y al 100%, no al 100, al 200% por la conservación. Y yo, por ejemplo, un problema que me encuentro con muchos biólogos, tanto en el máster como en formaciones con las que colaboro en temas de inserción laboral de biólogos con una organización que se llama Animal Latitude, es que cuando les preguntas, oye, pero ¿tú qué quieres hacer? Ah, pues. ¿Tú qué te ves haciendo? ¿Tú qué sabes hacer? Ya no, ¿qué quieres hacer? ¿Qué sabes hacer? Ah, no sé lo que sé hacer. ¿Cómo que no sabes lo que sabes hacer? Entonces, el qué es lo que quiero hacer, qué sé hacer, el cómo soy yo, al final lo que me van a determinar es un poquito el dónde yo mejor voy a encajar laboralmente. Porque dependiendo de cómo yo sea, de cómo yo funcione en mi día a día, de qué es lo que yo quiero hacer, de qué es lo que yo sepa hacer, pues voy a encajar mejor en un sitio y en otro. Entonces, si encajo mejor en un sitio y además ese sitio me motiva, a tope a formarse, a ganar experiencia. Y si requiere que me especialice al máximo, pues me especializo. Y si requiere que yo tenga que ser un perfil más flexible, pues hacia un perfil más flexible generalista, ¿no? Entonces, yo en este sentido, pues no me decanto por uno o por el otro, sino todo dependiendo de qué es aquello que yo quiera ser de mayor. Sí, al final yo creo que es cuestión de eso, estoy de acuerdo contigo, creo que es cuestión de qué es lo que quiero hacer, ir a por todas y hacer lo que haga falta, ¿no? Que al final llega, tarde o temprano, llega un poquillo. Yo creo que si se quiere, con constancia, con siendo tenaces y trabajando mucho, ¿eh? Como decía Pep Guardiola, trabajando mucho, 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 las cosas tienen que llegar, ¿eh? Esto es como la gravedad, ¿eh? O como el agua, ¿no? Las cosas acaban saliendo. Bueno, ya última pregunta ya para terminar. Aparte de todo lo que hemos hablado, los programas de voluntariado y demás, ¿de qué otra forma se puede colaborar con la fundación? Mira, yo recomiendo una cosa muy fácil, es entrar en la web fundacionmana.org, buscar la información de cómo ayudar y la lista es enorme, ¿eh? Es decir, la cantidad de posibilidades que podemos ofrecer para ayudar es enorme. Dice, desde hacerte socio, hacerte padrino, hasta hacer una donación puntual, apuntarte a un curso de Mona, ayudar en una campaña X de lo que sea. Compartir en una red social o retuitear todo aquello que hacemos, es decir, desde cosas que no implican ni un euro, ni un céntimo, hasta pues, si hay alguien que nos escuche y nos vea, pues que quiere donar 1 millón de euros a Pedro, pues no hay ningún tipo de problema. Se puede, ¿no? Entonces, yo creo que la cantidad el abanico de posibilidades para ellos es muy grande, y va desde pequeños gestos hasta obviamente la colaboración de manera económica. Bueno, pues creo que esto es todo. De verdad, muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por tus sabias palabras, ¿no? Y que creo que ha sido, por lo menos para mí, no sé, para los lectores, pero ha sido muy, muy interesante la entrevista. Sobre todo porque es un tema que aquí en España no es muy común, con lo cual no estamos muy afines, ¿no? A este tipo de temas aquí en España. No tenemos mucho contacto y creo que es verdaderamente interesante. Y creo que la labor que hacéis en Mona merece mucho la pena. Pues yo gracias a ti, espero que tenga muchas lecturas, ¿eh? El post, seguro que sí. Y gracias sobre todo porque también este pequeño gesto de que me puedas invitar y que yo pueda explicar un poquito quién soy y cuál es la labor que hacemos,
pues de manera indirecta nos estás ayudando muchísimo a difundir nuestra labor. Así que Nada, el placer ha sido mío completamente. Muchas gracias. gracias a ti.